cordial saludo para todos. Estamos de regreso aquí en CNC Noticias para llevarles toda la información de los hechos más destacados en el departamento de Arauca. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Los siguientes son los titulares. Duro golpe a las FARC dio el ejército en esta región del país. Organismos de socorro buscan cuerpo de menor de 11 meses que cayó en afluente tras presunto descuido de los padres. Alcalde repudió ataques contra CAI de la policía en barrio Primero de Enero. Los que están atentando contra la población civil son colombianos que viven en Venezuela. EPS establecieron compromisos y acuerdos de pago con el Hospital San Vicente de Arauca. Alcaldía de Arauca rendirá cuenta de la vigencia fiscal 2013. Plan de desarrollo se ha ejecutado en un 60%. Se desconoce causa de apagones que se vivieron durante la Semana Santa. Enelar analiza línea de interconexión. Ganadero que fue secuestrado en Saravena fue asesinado por sus captores en un paraje de dicha localidad. Concurso de vida en movimiento y actívate con el deporte. Emprende con Deportes Arauca. Uno de los más buscados fue capturado por el ejército en Casanar en operación conjunta. Había quedado en libertad en el 2010 por vencimiento de términos. Presente las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Un duro golpe a las FARC dio el ejército en esta región del país. El jefe de finanzas y cabecillas de la agrupación armada ilegal murieron en combate tras operativos en zona rural del municipio de Tami. El segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente 28 de la FARC, conocido con el alias de Julián, identificado como Aristo Aponte Alvarado, de quien se presume recibiría el mando, y el quinto cabecilla, alias el Cholo Otato, identificado como Luis Alfredo Navarro, pertenecientes a la misma organización armada ilegal, fueron muertos en desarrollo de operaciones militares. Realizamos una operación muy importante sobre el tablón de Tame, en Arauca, con tropas del grupo Guías del Casanare. Gracias a la información que nos pasan los moradores de la región, ya cansados de todas las extorsiones y la presión que han sufrido del Frente 28 por ese sector, iniciamos una infiltración. Se hace un trabajo muy rápido con un equipo importante de nuestros hombres, de nuestros soldados profesionales. Logramos entrar en combate con una facción de estos bandidos y ahí, en el desarrollo de ese combate, mueren dos importantes cabecillas del Frente 18, alias Julián, que estaba recibiendo el mando del Frente 28, y alias El Cholo. Son dos importantes cabecillas que llevaban más de 20 años en la organización y tenían un prontuario delictivo de más de 22 órdenes de captura por extorsión, por secuestro, por asesinato. La acción militar se desarrolló en el sitio conocido como Vereda Mundo Nuevo, jurisdicción del municipio de Tame, Arauca, en frontera con el departamento de Casanare. Esta organización está desmembrada prácticamente desde el año pasado que murió su cabecilla, y estos dos, de acuerdo al grado de importancia, pues seguramente tendrían sucesión de mando, también mueren. Pensamos que esta queda muy diezmada, indudablemente, y aprovechamos desde aquí a invitarla a la desmovilización al resto de terroristas que persisten en hacerle daño aquí al Casanare. En el hecho resultó herida la compañera sentimental, quien fue evacuada del lugar mediante una acción helicoportada. Dentro del material incautado se encuentran dos fusiles calibre 5.56 milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, siete proveedores, así como documentación alusiva a la FARC, cinco memorias USB y documentos de interés para la inteligencia militar. En el 2003 creo que uno de estos dos participó en el secuestro del alcalde de Chámeza. Entonces tienen un prontuario delictivo muy importante. También una terrorista herida, alias Michelle, que era la compañera sentimental de alias Julián, que también fue capturada. Se le prestan los primeros auxilios, es evacuada y en este momento pues está en el hospital. Alias Julián, con 23 años al interior de la FARC, contaba con 22 órdenes de captura por diferentes delitos. Mientras que alias Cholo Otato era el quinto cabecilla del Frente 28 de la FARC y se le atribuían también varios delitos. Organismos de socorro buscan cuerpo de un menor de 11 meses que cayó al afluente tras un presunto descuido de los padres en el barrio Los Libertadores. Las invasiones están en zonas de alto riesgo. Los organismos de socorro buscan afanosamente el cuerpo sin vida de una menor de 11 meses de edad que pereció en aguas internacionales del río Arauca,
cuando, según testigos, presuntamente por descuido de los padres, la menor cayó en el afluente. El hecho se presentó el pasado domingo cercano a las 5 de la tarde en la invasión del barrio Libertadores. Los habitantes de estos lugares habitan zonas de alto riesgo, hecho que pone en peligro latente, especialmente a los menores en época invernal, por lo que se ha recomendado estar alertas ante la crecida de los afluentes. Alcalde repudió ataques contra CAI de la policía en el barrio Primero de Enero de la capital araucana. Los que están atentando contra la población civil son colombianos que viven en Venezuela. Un nuevo ataque por parte de guerrilleros que operan desde territorio venezolano se presentó en la capital araucana contra el CAI, ubicado en el barrio Primero de Enero, el pasado miércoles santo, y que dejó un policía herido, hecho que fue rechazado por el alcalde Luis Emilio Tobar. Como alcalde del municipio de Arauca, rechazo rotundamente la actitud beligerante que han tenido unas personas quienes, ocultándose en la oscuridad y resguardándose en la frontera venezolana, en la tierra venezolana con frontera con Colombia, han atacado nuevamente un CAI, el CAI del 1 de enero. Estos insensatos no solamente atacan a un policía, sino que atacan a la población civil. Para el mandatario local, los ataques que se han presentado contra el centro de atención inmediata de la policía es más hacia la comunidad, debido a que los disparos impactaron en viviendas cercanas al centro policial. Es para mí doloroso tener conocimiento que los impactos de bala estuvieron a punto de atravesar una vivienda. Hombre, entiendan, señores de la guerrilla, no es al policial que ustedes atacan, es a la población civil. Ese es un CAI de control urbano, un CAI que fue instalado en ese sector, pero a quienes ustedes atacan es a la población civil. Ustedes mismos pudieron haber vivido allí. Ustedes que son colombianos, ustedes si son venezolanos, ustedes de donde sean, entiendan que somos seres humanos y que no podemos seguir jugando con la vida ni podemos seguir jugando a ser dioses que determinamos cuándo matamos y cuándo no. Los ataques contra los CAI apostados a orillas del río Arauca, zona limítrofe con Venezuela, se han vuelto frecuentes. Elementos armados que se transportan en canoas disparan ráfagas de fusil contra los uniformados que custodian los centros. Según las autoridades, se redoblará la seguridad en estos lugares. Las directrices son claras, seguir trabajando, patrullaje continuo, seguir estando en disposición, vigilantes, porque la verdad, el enemigo lo tenemos aquí al frente y todo el tiempo nos está atacando. Además, que ya están amenazando de manera inclemente a la población civil y eso no lo podemos permitir, porque para eso estamos revestidos de esa facultad legal y constitucional. EPS establecieron compromisos y acuerdos de pago con el Hospital San Vicente de Arauca. Alcaldía de Arauca rendirá cuenta de la vigencia fiscal 2013. Plan de desarrollo se ha ejecutado en un 60%. Se desconoce causa de apagones que se vivieron durante la Semana Santa. Enelar analiza línea de interconexión. Ganadero que fue secuestrado en Saravena fue asesinado por sus captores en un paraje de dicha localidad. Concurso de vida en movimiento y actívate con el deporte. Emprende con Deportes Arauca. Uno de los más buscados fue capturado por el ejército en Casanar en operación conjunta. Había quedado en libertad en el 2010 por vencimiento de términos. Participa en el video que representará nuestro departamento en el concurso nacional Colombia Baila y se Activa con una vida sana. La cita es este 23 de abril en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca, desde las 7 de la mañana. Mayor información en nuestra página web www.coldeportesarauca.gov.co o en Facebook Coldeportes Arauca. Es hora de resultados.
El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Sígale por ahí con el pesito, hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aproveche la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa del 24 al 27 de abril. Para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Estratégica de medios, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en el departamento de Arauca. Con los gerentes de las EPS y con el fin de firmar compromisos para el normal funcionamiento, se reunieron gerentes y director del Hospital San Vicente de Arauca. Carla Mendible Sierra nos amplía esta información. El gobernador de Arauca y el director del Hospital San Vicente de Arauca, Iván Darío Santaella Bedoya, cumpliendo con lo que se estableció en la reunión junto con los trabajadores de la entidad, se reunieron con las EPS para acordar conciliaciones de las glosas y los pagos a realizar. Con el propósito de establecer fechas de pago y conciliaciones, el gobernador de Arauca, el director del Hospital San Vicente y el director de la Unidad de Salud sostuvieron reunión con los gerentes de Salud Coop, Nueva EPS, Comparta, Caprecon y Dusacawi. Se adquirieron unos compromisos con diferentes, con cada una de ellas, y esperamos que toda esta reunión dé frutos en el mes de mayo, ya que hay unos compromisos con los giros directos por el Ministerio y también unos giros
por parte de cada uno de ellos. Vamos a tratar de reducir la cartera que tienen con nuestro hospital en lo máximo, ¿no? Porque pues el problema que está en este momento con el hospital es flujo de caja. Pues prestamos los servicios, pero no recibimos el pago, sino el 50% por parte del ministerio, pero hay EPS que no, como son las contributivas, que ellas no hacen giro directo. Entonces esto nos crea mes a mes un hueco muy profundo en cuanto a la parte de dinero, de recaudo en el hospital. En el encuentro, cada EPS acordó fechas explícitas para terminar de conciliar las glosas faltantes y lograr encontrarse al día con la entidad hospitalaria. El compromiso que se adquirió que Salucó adquirió con nosotros, por ejemplo, que fue una de esas EPS que tuvimos que suspender los servicios, no nos han incumplido este año, aunque es un compromiso pequeño, ¿sí? Para los servicios que nosotros le prestamos, al menos puntualmente nos están pagando lo que se pactó. En cuanto a la 9 EPS, pues también el compromiso lo cumplieron, sin embargo, en cuanto a la conciliación de cartera, hay mucha demora, ya que estas EPS no tienen los auditores aquí concurrentes para que puedan ser más rápido la conciliación de estas deudas. Entonces esto nos va a generar también atraso en que los recursos lleguen a la institución. Hay unos compromisos para el mes de mayo con la 9 EPS, por ejemplo, para terminar la conciliación y mirar a ver cuándo va a ser el recaudo de estos dineros. De igual manera, el Hospital San Vicente de Arauca continúa trabajando por mejorar en la salud de los araucanos en la contratación de más especialistas. Estamos solicitando este especialista por toda Colombia para ver, poderlo tener al menos unos 10 días y poder la población araucana tener acceso a un cardiólogo directo. La parte de cirugía plástica también, hoy en día los cirujanos plásticos está muy difícil conseguirlo, ya que ellos pues trabajan en grandes ciudades y es más rentable para ellos estar directamente allí. Pero sin embargo, estamos haciendo el trabajo porque pues queremos que el Hospital San Vicente tenga todo el recurso humano que puedan acceder rápidamente a él, como si estuvieran en una de las capitales del país. Desde el Hospital San Vicente, la oficina de prensa informó para CNC Noticias, Carla Mendible Sierra. Alcaldía de Arauca rendirá cuentas de la vigencia fiscal 2013. El plan de desarrollo se ha ejecutado en un 60% y las obras van en aumento. Se espera una masiva participación de la comunidad. El secretario de Planeación, Jair Santana, invitó a la comunidad a participar de la rendición de cuentas que tiene preparada la administración local con el fin de que se conozcan los avances en inversiones en la vigencia fiscal 2013. Este viernes 25 de abril, la Alcaldía de Arauca va a realizar el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2013, donde se le va a contar a la comunidad todos los proyectos que desarrollamos en la vigencia 2013, los logros y los proyectos que hasta el momento la administración pues ha desarrollado, que son muchos. Por eso pues estamos invitando a la comunidad araucana que se haga partícipe de este proceso tan importante, en el cual pues la comunidad puede conocer cuáles han sido los avances, cuál ha sido la gestión de nuestro alcalde, no solamente la gestión, sino los proyectos que hasta el momento se han ejecutado y otros que también pues están en este proceso de ejecución, del cual la comunidad se ha podido dar cuenta. A pesar de la lluvia, las obras continúan con su avance, lo que permite entregar un balance positivo a la comunidad. Sin embargo, reconoció que para el caso de la pavimentación de algunas vías, sí se necesitan días soleados. En cuanto a los avances del plan de desarrollo, pues vamos bien, gracias a Dios. Estamos en un porcentaje pues bastante avanzado, un 60-70% de la ejecución de todo lo que nos hemos propuesto en nuestro plan de desarrollo, lo que han sido las metas de cada uno de los procesos que se planearon allí en este plan de desarrollo. Contarle a la comunidad pues que todos los proyectos han sido lógicamente articulados con nuestro plan de desarrollo, basado en nuestro plan de desarrollo, un plan de desarrollo que nació desde el corazón de la comunidad araucana. Se espera la participación de los líderes de cada sector, donde se ha logrado llegar con inversiones, con el fin de que se conozca en qué se han invertido los dineros de la vigencia anterior. En este momento pues las obras están bien, gracias a Dios, hemos estado trabajando, pues lógicamente algunas tendrán un poco de retraso por la época invernal, sobre todo las obras, por ejemplo, las pavimentaciones y esas obras que se ven afectadas en esta época.
Asimismo, se espera la participación de las diferentes autoridades locales y diputados como concejales del municipio. Y aún se desconocen las causas de los constantes apagones que se vivieron durante la Semana Santa. Enelar analiza las líneas de interconexión. Fueron varios los apagones que se vivieron durante la Semana Mayor en la capital araucana. La primera se sintió el miércoles 16 de abril a las 3 de la mañana, cuando se presentó una salida de la línea Caño Limón-Arauca por causas desconocidas, con restablecimiento del servicio 7 minutos más tarde, pero solo para un 64% de los usuarios. A las 3:54 de la mañana se logró restablecer el servicio en su totalidad. El día jueves 17 de abril a las 4:43 de la tarde se produjo una segunda salida de la línea 230 kilovoltios operada por ISA, que afectó la totalidad del departamento sin servicio de energía, el cual fue restablecido gradualmente, iniciando por los municipios del Piedemonte y culminando con los municipios de Arauca y Arauquita a las 5:02 de la tarde. Sin embargo, mediante boletín de prensa, Enelar manifestó el desconocimiento de las fallas. Pero un nuevo apagón se vivió el viernes 18 de abril a las 9:36 de la mañana, cuando salió del servicio la línea Caño Limón-Arauca, lo que fue denominado causa desconocida la falla. Esta misma obligó a la movilización de personal técnico, quienes realizaron inspección ocular en el sector de la línea afectada. Sin embargo, la existencia del doble circuito Caño Limón-Arauca logró aislar la línea en falla y trasladar la carga por el circuito número 2 a las 12:24 del mediodía. Con más. Duro golpe a la FARC dio el ejército en esta región del país. Organismos de socorro buscan cuerpo de menor de 11 meses que cayó en afluente tras presunto descuido de los padres. Alcalde repudió ataques contra CAI de la policía en barrio Primero de Enero. Los que están atentando contra la población civil son colombianos que viven en Venezuela. EPS establecieron compromisos y acuerdos de pago con el Hospital San Vicente de Arauca. Alcaldía de Arauca rendirá cuenta de la vigencia fiscal 2013. Plan de desarrollo se ha ejecutado en un 60%. Se desconoce causa de apagones que se vivieron durante la Semana Santa. Enelar analiza línea de interconexión. Ganadero que fue secuestrado en Saravena fue asesinado por sus captores en un paraje de dicha localidad. Concurso de vida en movimiento y actívate con el deporte. Emprende con Deportes Arauca. Uno de los más buscados fue capturado por el ejército en Casanar en operación conjunta. Había quedado en libertad en el 2010 por vencimiento de términos. Don Chucho, ¿me regalan una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Gracias.
hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Participa en el video que representará nuestro departamento en el concurso nacional Colombia Baila y se Activa con una vida sana. La cita es este 23 de abril en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca, desde las 7 de la mañana. Mayor información en nuestra página web www.coldeportesarauca.gov.co o en Facebook Coldeportes Arauca. Es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Secuestrado en Saravena, fue asesinado por sus captores en un paraje de dicha localidad. Las autoridades investigan los móviles del hecho. Sobre el sector de Puente Político en zona rural del municipio de Saravena, fue encontrado el cuerpo sin vida del ganadero Luis Alberto Álvarez, secuestrado en esa localidad el pasado 4 de abril. El ganadero fue sacado de su residencia por elementos armados que se movilizaban en una motocicleta y procedieron a llevárselo en un vehículo de su propiedad. El reconocido labriego fue encontrado con varios impactos de arma de fuego. La familia había convocado una marcha por las principales vías de esa localidad en busca de su liberación. Sin embargo, durante el pasado fin de semana fue encontrado sin vida. Las autoridades investigan los móviles del hecho. Concurso de vida en movimiento y actívate con el deporte, emprende Coldeportes Arauca. Henry Romero con toda la información. Sí, buenas noches, nos encontramos desde las oficinas del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación Coldeportes Arauca. Estamos haciendo una invitación muy especial a toda la comunidad para que se vincule en la grabación del video Colombia Baila y se Activa por una Vida Sana. Nos encontramos precisamente con el gestor del programa de hábitos y estilos de vida saludable A Moverse Camarita, Hernán Hurtado, y él es el que va a hacer esta invitación especial a toda la comunidad, Hernán. Claro que sí, esta es la oportunidad para que nuestro departamento sea representado en este video. Van a ser dos piezas cinematográficas en las cuales, en el video, en las coreografías de una canción que se llama Vida Sana y la otra Actívate, demostremos todo nuestro talento y que demostremos además que Arauca es una tierra, aparte de paz, muy saludable y activa. ¿Cuáles son las personas que van a estar participando en este video? Toda la comunidad en general. Estudiantes, amas de casa, trabajadores, gente de oficina, obreros, gente de las fuerzas militares, fuerza pública, todo el que quiera participar este día, este 23 de abril, a las 7 de la mañana, plazoleta de la alcaldía, la invitación para que con la mejor actitud hagamos nuestra mejor demostración de baile. Hernán, háblanos de cómo va a ser la dirección de esta gran producción, cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta para que seamos los ganadores de este gran concurso nacional. Bueno, tenemos 5 ítems: ambientación, uniformidad, aparte de eso, el número de personas a participar, la calidad de la producción y también lo que sería la parte de la escenografía. Son unos 5 ítems que nos van a puntuar contra los demás departamentos y programas a nivel nacional. Estamos diciendo que Arauca va a competir con más de 36 programas de hábitos y estilos de vida saludable. También se han vinculado muchas instituciones y muchas entidades a respaldar este rodaje de este video. Cuéntanos de ellas. Claro que sí.
Los amigos de los hábitos y estilos de vida saludable en Arauca está desde la Gobernación de Arauca, está Policía Nacional, Ejército Nacional, Infantería de Marina, ENELAR, la Unidad Administrativa de Salud, está EMAR, está la Alcaldía Municipal, por supuesto, Coldeportes, la verdad son muchos y me excuso si se me queda alguno por fuera, pero la verdad cada uno está poniendo su grano de arena para hacer este sueño una realidad. Bueno, esta es la invitación especial para que los araucanos este 23 de abril a las 7 de la mañana estén presentes ahí en la plazoleta de la Alcaldía Municipal para que nos gocemos el video de Colombia Baila y se activa por una vida sana. Uno de los más buscados fue capturado por el ejército en Casanare en operación conjunta. Había quedado en libertad en el 2010 por vencimiento de términos. En desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre miembros de la Policía Nacional, tropas del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, se capturó a Manuel Ricardo Méndez Morales, alias El Carnicero, incluido en el cartel de los más buscados, teniendo en cuenta su trayectoria criminal en grupos armados ilegales. Su aprehensión se dio en la vereda El Porvenir del municipio de Monterrey, Casanare, producto de un trabajo realizado por la Seccional de Investigación Criminal Arauca, Gaula Militar Arauca y el Grupo Aéreo del Casanare. Alias El Carnicero había sido capturado en el 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio forzado, homicidio, extorsión, amenazas y cohecho, entre otros delitos. Según inteligencia militar, este hombre hacía parte de la banda delincuencial Los Paracos, que operaban principalmente en el municipio de Tame. La decisión de libertad fue apelada por la Fiscalía Primera Especializada y resuelta por el Tribunal Superior de Arauca, quien ordenó nuevamente una captura para que purgue una pena de 8 años de prisión. A este grupo delincuencial que durante el año 2009 y 2010 atemorizó a la población tameña, se le atribuye el homicidio de aproximadamente 10 personas, el cobro de múltiples extorsiones y la incineración de varios vehículos con el propósito de ejercer presión para el pago de extorsiones. Llegado al final de esta emisión de noticias, a ustedes gracias por preferirnos. Los esperamos en una próxima emisión.